más de 30 kilómetros de arroyos entubados. Más de 150.000 vecinos que ya no se preocupan por las inundaciones. Porque lo importante no siempre se ve. Y porque sabemos lo que es importante. Merlo crece con vos. Hola, ¿cómo les va? Bueno, nos encontramos nuevamente acá en Futurar. Pensar y hacer. Y en una semana, como venimos repitiendo desde hace muchos meses, una Argentina muy dinámica, una Argentina que pasan cosas. Y a 40 días de un proceso electoral que puede culminar o no, o podemos ir a noviembre si hay segunda vuelta. Pero pasó, fue una semana súper activa y con situaciones que empezaron el domingo en la provincia de Santa Fe, el domingo pasado en la provincia de Santa Fe, con un triunfo arrollador de Juntos por el Cambio, ganando muy cómodamente la elección provincial, donde logró también mayorías en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, donde nuevamente Santa Fe va a tener un gobernador de signo radical desde el año 1958, que no pasaba eso en la provincia. Y hay que ver si Juntos por el Cambio puede capitalizar a nivel nacional ese triunfo. Parece que este es un primer dato que lo quiero marcar claramente. Obviamente, ¿qué se vio? Y se vio una andanada de respuestas desde el punto de vista económico a determinados sectores por parte del candidato y ministro de Economía de Unión por la Patria, donde hubo modificaciones en el impuesto a las ganancias, en el IVA, o sea, empezó a dar respuestas porque había que también calmar esa andanada de votos que había pasado el domingo próximo pasado en la provincia de Santa Fe. Y el tercer dato, que es realmente insólito, entre el ministro de Obras Públicas y el presidente de la República, siendo, digamos, en Merlo, en este caso, en la ciudad de Merlo, provincia de Buenos Aires, concurriendo a hablar con un grupo de trabajadores, diciendo como una especie de lockout, una especie de lockout que hacía el Estado, planteando, o el gobierno, planteando que si ganaba Javier Milei o Patricia Burri, se terminaba la obra pública en la Argentina. La verdad, nunca visto. Digo, por eso es una Argentina que está pasando un poco de todo en un proceso electoral que se viene un poco la editorial, vamos a estar hablando de eso. Hoy tenemos una invitada muy interesante, una persona que pasó por la función pública, es ingeniera agrónoma, Carla Campos Bilbao. Así que vamos a estar hablando un poco de cómo ve la situación, la relación del campo, la agroindustria con la política, con los gobiernos, cómo prevé lo que viene. O sea, vamos a tratar de dar la mayor cantidad de información posible para que ustedes puedan pensar de la mejor manera, porque se vienen tiempos muy importantes donde el ciudadano sería o es, fundamentalmente, es el decisor de quién nos va a conducir los próximos 4 años. También vamos a presentar una placa de la bolsa de cereales donde vamos a dar datos de cuál va a ser la primera cosecha que va a tener el nuevo gobierno. Digo, todo esto vamos a tratar de sintetizarlo en esta hora, y hacemos una pequeña barrida y ya vamos con la editorial. El pasado 13 de agosto
7 de cada 10 argentinos que concurrieron a votar en las internas abiertas y simultáneas manifestaron que querían un cambio. Y es lo que estamos marchando al escenario a 40 días para las elecciones generales. Y un poco la idea en este editorial es que es cómo está cada candidato parado y cuáles son distintas acciones y estrategias que están llevando, tratando de interpretar lo que pasó el 13 de agosto, donde el soberano dio una manifestación clara y donde también hay una paridad entre las tres coaliciones, entre La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, que son de las 5 candidaturas, está faltando, no me quiero olvidar de Juan Schiaretti ni de Miriam Bergman, pero son 3 hoy las que están generando mayor expectativa y algunas de esas 3 candidatos o candidatas que están, digamos, encabezando la fórmula, puede llegar a la primera magistratura del país. Nos encontramos con una Unión por la Patria donde Sergio Massa interpretó y leyó qué es lo que pasó el 13 de agosto. Y su primera acción política clara, concreta, fue viajar al norte argentino, provincia de Tucumán, y empezar a juntar y a aunar a todos los gobernadores de signo justicialista. ¿Por qué? Y porque fundamentalmente lo que se vio el 13 de agosto fue que en el interior federal Javier Milei arrasó. Ganó en 16 provincias argentinas y en algunas de ellas sin haber visitado nunca para hacer campaña. O sea que el mensaje fue contundente. La sociedad argentina lo que está pidiendo y manifestando es cambio. Y ahí es donde la gran dificultad que se le está viendo a Sergio Massa es poder pararse por delante y decir, yo también soy cambio. Viene algo nuevo si me votan a mí, a pesar de ser continuidad de este gobierno, que está, obviamente, en su discurso siempre trata como que no tiene absolutamente nada que ver siendo ministro de Economía. Y este es el verdadero desafío y es el gran interrogante que tiene que romper Sergio Massa. ¿Por qué? Si hoy querés ser el presidente que baje la inflación y que genere trabajo, no lo podés hacer hoy que tenés todas las armas porque sos ministro de Economía. Y a su vez, tiene que también explicitar un mazazo que conocimos en el día de ayer con una inflación del 12.4 durante el mes de agosto y que se presume, según todos los analistas económicos, que el mes de septiembre va a estar similar o un poco por arriba del 12.4 de agosto. Y lo más grave aún de ese índice es que los alimentos crecieron más de un 15%. O sea, este me parece que son los desafíos graves que tiene que hoy resolver Sergio Massa y empezar a liderar fundamentalmente una coalición que tiene que hacerse cargo de un gobierno que indudablemente ha fracasado, no ha podido cumplir con las expectativas que había generado. O sea, esto creo que se ve con mucha nitidez y ahí están viendo las distintas estrategias. Norte argentino y otro lugar a trabajar muy fuertemente es el conurbano bonaerense. Y fundamentalmente, oeste-norte, que es la primera sección electoral, donde las PASO obtuvieron el 36%. Y la zona sur, que es la tercera sección electoral del conurbano,
donde el peronismo sacó el 41%. El gran trabajo de Unión por la Patria y de su candidato, Sergio Massa, es volver a crecer, a hacer engordar ese voto que se dio en el mes de agosto. Para que sea muy competitivo, la tercera sección históricamente, el peronismo siempre tuvo más cerca de 50 que de 40. O sea que el trabajo que hay que hacer en las intendencias del Gran Buenos Aires van a ser muy grandes. Porque fueron, repito, el 41% en las elecciones PASO. Y en la tercera sección electoral, perdón, en la primera sección electoral, que fue el 36%, va a tener que trabajar mucho porque para poder seguir siendo competitivo tiene que estar pasando por lejos los 40 puntos, poco más de 40 puntos. Me parece que estos son los grandes desafíos y van a ir viendo todo el esfuerzo de Sergio Massa en el norte argentino y en la primera y tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. No la tiene fácil Patricia Bullrich. También, digamos, está tratando de acomodarse a un escenario difícil. ¿Por qué? Porque está compartiendo el cambio. Y hoy el cambio está mucho más fortalecido en La Libertad Avanza que en Juntos por el Cambio. Y este me parece que es el gran desafío que está teniendo. Fue un gran envión lo de Santa Fe, pero es ahí donde en la región centro, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y región Cuyo, Mendoza, San Juan y San Luis, donde históricamente primero Cambiemos y después Juntos por el Cambio obtuvieron muy buenos resultados electorales, le surgió un competidor muy fuerte, que es Javier Milei. Lo mismo que le pasa a Sergio Massa en el segundo y tercer cordón del Gran Buenos Aires, donde entró muy fuertemente Javier Milei, lo vemos en la región centro y en la región Cuyo, en zonas productivas e interior de la provincia de Buenos Aires también, donde penetró fuertemente y está compitiendo fuertemente con Juntos por el Cambio. Este me parece que es un eje central y acá es donde me parece que empiezan a surgir algunas dudas en Juntos por el Cambio. El candidato a vencer es Sergio Massa y el kirchnerismo, como viene planteando Juntos por el Cambio, y lo vimos claramente el domingo a la noche en el escenario del triunfo. La candidata a presidente de esa coalición, Patricia Bullrich, habló que hay que exterminar al kirchnerismo y no hizo ningún comentario al que creo yo hoy es su principal competidor, que es Javier Milei. ¿No se estarán equivocando en las estrategias electorales? Porque ese 70%, ese 7 de cada 10 que están pidiendo cambio, hoy se empieza a visualizar con un poquito más de fortaleza la figura de Javier Milei y no la de Patricia Bullrich. El único dirigente de Juntos por el Cambio que empieza a tener mucha claridad en esta línea que estoy argumentando se llama Carlos Menconian, donde con todas las letras está diciendo que votar a Javier Milei es un salto al vacío. Algo que no dijo Mauricio Macri. Mauricio Macri apareció en distintos medios de comunicación, mandó un mensaje que tiene, le da todo el apoyo y que tiene una sola candidata, que es Patricia Bullrich, pero tampoco se animó de cuestionar o criticar a Javier Milei. Esto me parece, ¿y por qué lo estoy marcando? Porque me parece que es lo que se va a venir en estos 40 días que faltan de campaña. Van a ir viendo un cambio
de la candidata Patricia Bullrich y todo su equipo, porque van a empezar claramente a marcar diferencias, no solamente con Sergio Massa, sino fundamentalmente con un candidato importante que le está compitiendo de igual a igual el voto del cambio. Y Javier Milei en eso se está sintiendo cómodo. ¿Por qué? Porque entró en lugares inéditos. Por ejemplo, en el segundo y el tercer cordón del Gran Buenos Aires, donde históricamente, desde el año 1983, era un voto específicamente y netamente peronista. Y fundamentalmente en sectores jóvenes y en lo que se llama ahora en los trabajadores de plataforma. Que casi el 60% de trabajadores de plataforma viven en el conurbano bonaerense. De 16 a 40 años, en varones específicamente, la fortaleza de Milei en ese conurbano profundo es muy fuerte. Logró penetrar también en las zonas productivas del país, región centro y Cuyo. En Cuyo lo dije el jueves pasado. La región Cuyo, Javier Milei, el 13 de agosto, obtuvo el 42% de los votos. O sea que está compitiendo fuertemente en sectores tradicionales, históricos, de Juntos por el Cambio. Y por eso hablamos de un final abierto y que está generando mucha incertidumbre, porque hoy la política está generando incertidumbre debido a que es una elección que no está cerrada todavía. Me parece que, por eso dije que se van a ir viendo cambios importantes. Hay que ver Javier Milei, si empieza a haber una andanada de crítica fuerte por parte de Patricia Bullrich, cómo reacciona Milei. Si se va a poner en juego la gobernabilidad futura o no. ¿Por qué digo esto? Porque fundamentalmente se ve donde de las dos coaliciones opositoras hay una que empezó a tener muchísima solidez política con diputados, con senadores y fundamentalmente con gobernadores. Se está produciendo un hecho nuevo que no se daba en estos 40 años de democracia. Hoy hay casi, Juntos por el Cambio podría estar dominando 10 provincias argentinas. El próximo domingo hay elección en Chaco, es muy factible que se vaya a balotaje. Ninguna de las dos fuerzas, ni Unión por la Patria ni Juntos por el Cambio, tienen los números suficientes para ganar en primera vuelta. Falta la elección de Mendoza. Falta el 22 de octubre, se vota en Entre Ríos. O sea, provincias que hoy, Juntos por el Cambio, está muy competitivo. Entonces, se está generando un nuevo hecho político en el cual, si se llega a producir Liga de Gobernadores, esa Liga de Gobernadores, como fuimos viendo en la historia argentina de los últimos 40 años, siempre fue Liga de Gobernadores dominada por el peronismo, bueno, hoy se produce un cambio. Hoy van a estar mucho más repartidas y Juntos por el Cambio va a tener un rol muy importante en esa Liga de Gobernadores, a su vez de los gobernadores independientes. Este cuadro de situación es el que estamos viviendo y con un dato. Y ahí por eso la incertidumbre. El gran ganador en votos o no votos fue la abstención, gente que no fue a votar. El 31% no fue a votar. El ganador, que fue Javier Milei, sacó el 29%, 29 y un poquito más. En general, el patrón histórico dice que entre PASO y generales siempre se engorda la concurrencia ciudadana a emitir el voto. Ese es el gran desafío que tienen las tres coaliciones. ¿Cuánta gente primero va a ir a votar? Y los ciudadanos que se acercan a la urna, ¿cómo lo van a hacer? Me parece que en ese escenario
lo van a ir viendo todas las estrategias en estos 40 días que faltan para el 22 de octubre. La bolsa de cereales presentó un lindísimo cuadro, muy ilustrativo, en el cual explica cómo será la primera campaña agrícola del nuevo gobierno. Esto es, se lo vamos a desarrollar para que vean y piensen lo que le espera al nuevo presidente o presidenta que a partir del 10 de diciembre de este año nos va a administrar todas nuestras vidas. ¿Cómo será la primera campaña agrícola del nuevo gobierno? Para la campaña 2023-2024, la bolsa de cereales estimó un aumento del 138% en la producción de soja, un 62% en maíz y una caída del 10% para girasol con relación al ciclo 2022-2023. Bajo un pronóstico climático favorable marcado por el Niño, se estimó una superficie total de los principales cultivos de verano en 27.4 millones de hectáreas, lo que impactará en un marcado aumento del volumen de cosecha, traccionado principalmente por soja y maíz, que resultaría en un incremento del aporte de las cadenas de dichos cultivos a la economía argentina. Una mejora en la competitividad de la soja, en contraste con otros cultivos como el maíz, se evidencia la recuperación tras la campaña pasada, en la que se perdió el 40% de la producción agrícola. La cadena agroindustrial comienza así una nueva temporada con desafíos financieros y económicos, en un contexto electoral que añade mucha incertidumbre respecto a variables claves de la economía. Con este panorama, la entidad cerealista proyectó una cosecha que ascendería a los 50 millones de toneladas para la soja, a 55 millones para el maíz y a 3.5 millones para el sorgo, reflejando aumentos interanuales del 138%, 61.8% y para el sorgo el 40%. En cuanto a la contribución del sector a la economía argentina, la producción de 134 millones de toneladas proyectadas para la campaña 2023-2024 se traduce en un 70% de incremento respecto a la campaña anterior. Ello implica un aumento en las exportaciones de casi el 50% y pudiendo alcanzar los 34.500 millones de dólares. 11.315 millones más que la campaña 22-23. Al mismo tiempo se incrementaría la recaudación fiscal y el valor agregado, una mejora que equivaldría aproximadamente al 1.9 del PBI. En tanto, la Fundación INAI destacó que es posible alcanzar hacia 2032-2033 un volumen producido de 155 millones de toneladas en un escenario de continuidad de políticas, o uno de 188 millones de toneladas de contar con mejores políticas agropecuarias. Como vemos, un panorama optimista para las nuevas autoridades que a partir del 10 de diciembre van a estar manejando los destinos de este país. Ahora, en la voz de Karina Rodríguez, ya está acá la invitada. Vamos a presentar en sociedad la invitada de hoy, que es la ingeniera agrónoma Carla Campos Bilbao. Carla Campos Bilbao es ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional de Luján. Obtuvo una beca del Rotary Internacional, categoría Perfeccionamiento de Estudios Universitarios. Posee dos posgrados y una maestría.
Es asesora técnica del Honorable Senado de la Nación desde 2015. Se desempeñó en el Acuerdo de Servicios Profesionales de la FAO entre 2015 y 2016. Fue secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación desde 2009 y hasta 2015. Fue además subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Producción Forestal, secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca y Alimentos de la Nación del Ministerio de Producción de la Nación entre 2008 y 2009. Fue además directora general del Programa Desarrollo Rural y Agroindustria del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad de Moreno, donde por otra parte desempeñó distintos cargos desde 1999. Hacemos un breve corte, y ya estoy sentado con Carla para poder empezar a charlar de lo que se viene en la Argentina. Bueno, lo prometido es deuda. Ya está en el estudio, como dijimos anteriormente, la ingeniera agrónoma y política, porque por eso la invitamos acá, Carla Campos Bilbao. Carla, un gustazo que estés acá y te agradezco mucho que nos acompañes en el Futurar de hoy. Y para empezar, el por qué quería que vengas y te perseguí fue, ¿entendés bien la política? Y entendés también el mundo campo. ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué es tan difícil poder ensamblar y generar consensos entre la política y el agroindustria y el campo? Que quedó siempre hay esa tensión permanente que a veces es difícil que la sociedad lo entienda. Bueno, gracias por la invitación. Creo que en la profesión de la agronomía, ser ingeniera agrónoma en Argentina es claramente tener que ver con la política, porque nuestro país se ha ido incorporando en sí mismo interiormente y también con el mundo a partir de la producción agropecuaria, y la responsabilidad de organizar y planificar esa producción es básicamente decisiones políticas. Y esta tensión que vos planteas es la lógica que hay en esta administración de recursos y de posicionamientos internos y externos de esto que somos capaces de generar. Y a este tiempo, a hoy, creo que ya podemos hablar de una baja de estas tensiones, de una profundización en este diálogo, porque se pudo lograr visibilizar otra parte del sector agropecuario, el pequeño y mediano productor. A lo largo de los últimos 15 años ha hecho mucho trabajo en poder mostrar que la matriz productiva de la Argentina es dual, al menos, ¿no? En algún punto perversamente dual, con productos que Argentina intercambia con el mundo, que hace que esos mismos valores se reflejen en el interior y que tengamos que trabajar muchísimo en poder regular que estos precios queden accesibles al poder adquisitivo del salario de los argentinos, ¿no? Entonces, ya de por sí hay una vinculación política con el sector productivo. Creo que en los últimos 10, 15 años han habido hitos históricos en la política que han generado nueva institucionalidad, que ya a esta altura es parte de un proceso donde es claro que hay una obsolescencia de la institucionalidad antigua de la Argentina, de aquella primera Argentina en 1800. Sí, sí. Y esa obsolescencia es en la que se tiene que trabajar para poder generar más desarrollo, más equidad, más inclusión. O sea, Lo traduzco en términos más claros: para poder bajar los precios, para poder producir más, para poder incorporar a estos pequeños y medianos productores, que son los que garantizan el 80% o 70% de alimentos o de producción de proteínas en gran parte del país.
y también conservar los estatus sanitarios y los compromisos internacionales que tiene la Argentina. Así que política y producción sí o sí están involucradas. Creo que la tensión ya no es como era en otro momento. Yo estaba viendo un poco las últimas medidas del gobierno nacional y fundamentalmente del ministro de Economía. Sí. Especialmente la última con respecto al IVA y demás. Y yo, digamos, fueron a rescatar fundamentalmente distintos sectores de la sociedad. Pero todavía no hubo ninguna política al pequeño y mediano productor, o fundamentalmente al pequeño productor, que indudablemente fue el que peor la pasó con todo el tema de la seca fuerte que tuvo la Argentina. Y ahí es donde yo, la duda que me surge, Carla, es en esta situación, porque yo me llamaba atención, pero a veces es hasta cuándo la política entiende o conoce o trata de internalizar las problemáticas de la producción y del hombre, el hombre de campo, pero hablando fundamentalmente del pequeño y del mediano, ¿eh? A ver, en el momento en el que yo tuve la responsabilidad de administrar esta parte de esta tensión, que fue en el conflicto de la 125, hubo una posibilidad enorme de ejecutar políticas de desarrollo rural que permitió diversificar la cantidad de productos, producir más y ampliar un poco la disponibilidad y la accesibilidad de los alimentos en todo el país. Concretamente, ¿cómo lo traduzco? Poder generar más trabajo, generar más producción, que es en definitiva lo que te permite mejorar el acceso, digamos, no es que falta alimento, sino que el poder del salario no alcanza y los precios están altos, entonces eso se resuelve produciendo más y en diferentes escalas y a lo largo y a lo ancho del país. La dimensión de nuestro territorio, la heterogeneidad, la diferencia que hay entre de Ushuaia a La Quiaca, de Villa Paranacito hasta Albardón o hasta Tamberías en San Juan, es enorme. Entonces te obliga a un abanico, conociendo estas características o estos problemas, estos núcleos de producción, y sabiendo que cada provincia tiene sus propias capacidades para generar este incremento de producción, vas estimulando a estas pymes, que son los pequeños y medianos productores, para que haya una oferta de alimentos distintas en cada lugar. Lo que es cierto que es necesario hacer esta referencia, que a fines de los 80 a los 90 hubo una expansión enorme de 20 millones de hectáreas de un commodity que fue la soja, sí, que arrasó y que se llevó puestos un montón de territorios donde se producían otras cosas. Y una migración masiva hacia las áreas alrededor de la ciudad, los que se conocen como periurbanos. Y esa misma política expansiva de ese momento del mundo hizo también que los estados se expresaran en una dimensión muy mínima, teniendo pocas herramientas para administrar esto. Estas necesidades que decimos de desarrollo y de apoyo a pymes para producir más alimentos. A partir de este corrimiento dramático, se imprimió otro mapa productivo en la Argentina, claramente. Y allí es donde aparece, a principios de los 2000, la oportunidad de ir moldeando con distintas políticas en cada lugar, decir, bueno, ¿cuál es el nuevo mapa productivo de la Argentina? Con la ley de presupuestos mínimos de bosque se frena un poco, intenta frenarse este avance, y ahí ya te queda un mapa donde decís, bueno, Argentina todavía puede crecer en 5 o 6 millones de hectáreas de la producción, y con cada gobernador vas a resolver qué es lo que él quiere para su territorio, porque bueno, estamos en un sistema democrático, gracias a Dios, y la gente vota federal, cada gente vota para que su conductor político defina que quiere más trabajo, que quiere más producción, y allí fue la decisión más importante en aquel momento del conflicto, de la tensión máxima con estas gremiales, es decir, bueno,
cómo volvemos, cómo devolvemos o reintegramos esta parte de la renta agropecuaria en desarrollo. Y fue así, digamos, fue concreto el hecho de identificar cuencas productivas para que la producción de leche ya no sea concentrada en dos o tres empresas lácteas como fue siempre y ahora vuelve a hacerlo, volvemos después a este tema, pero se pudieron desarrollar instrumentos claros de, no sé, reemplazo de ordeña manual por ordeñadoras mecánicas, plantas de faenas móviles, a ver, lavaderos de hortalizas para poder empacar y poder hacer mercados regionales que abastezcan, que de hecho lo han hecho y lo siguen haciendo. Hubo una discontinuidad en algunos años de estas políticas, claramente después del 2015, que te demuestran que, bueno, retomando esa idea, esto puede volver a suceder. Pero hubo un hito, digo, el conflicto de tensión máxima con el sector agropecuario que vos haces referencia fue el de la resolución 125, que de alguna manera debía poner un límite a esa expansión de esa frontera para no ser tan vulnerables en el mundo con un solo commodity y digamos, quedar presos en el mundo de esta volatilidad. Sabiendo que el resto de los productos, las economías regionales, ya sea algodón, madera, vino, lana, lo que fuere, tendía a tender a tener ese mismo patrón como de venta de commodity, digamos, no de concentración. Interpelar eso se hizo exitosamente y ahí es donde desde un Ministerio de Agricultura y una Secretaría de Desarrollo Rural se pone en evidencia a estas pymes que estaban como muy tapadas. Llega la pandemia y en la Argentina no faltó en ningún lugar ningún tipo de alimento básico para la sustentación de cada una de las familias. Eso demuestra que en un estado de confinamiento, de riesgo sanitario, el sistema agroalimentario de la Argentina pudo abastecer y tuvo una fortaleza precisamente por el funcionamiento articulado de oferta y demanda y de circulación y de producción local y regional. Luego de eso, sí, si no hay un Estado que pueda modelar y consolidar eso que resolvió en ese momento y no hay un Estado presente dando continuidad a estas políticas, empiezan a ver las tendencias lógicas de depender o de reflejar los precios internacionales en los alimentos. Pero vos sabés que... Te cierro la idea. Conocer el problema, tener equipos técnicos y continuidad de políticas es lo que se pudo hacer y es lo que la Argentina va a poder seguir haciendo porque es su propia capacidad. ¿A qué quería llegar con esto? Que ahora aparece una matriz mucho más diversificada, ya no solo la agropecuaria, aparece la minería, el litio, la energía, el petróleo, el gas, y ya un territorio regionalizado, interconectado, descentralizado, permite y es muy probable que pueda suceder, teniendo esta idea clara y una continuidad de esta mirada, que cada territorio, que cada provincia pueda reinvertir desde su riqueza para sostener su matriz alimentaria. Pero ahí es donde yo veo el problema. O sea, sigamos en tu análisis y esto se sale con política. Y yo ahí es donde... Con Estado, de la única manera que sale es con más Estado. Pero perfecto, con más Estado. Ahora, al Estado hay que ponerle política. Digamos, La política tiene que ser... El ordenador es a través del diálogo. Y yo lo que estoy viendo desde hace muchos años, lo difícil que es buscar el consenso, lo difícil que es encontrarse. O sea, con las diferencias, porque eso es así, hay diferencias, pero lo difícil que es consensuar para empezar a generar un futuro. O sea, ahí me parece que hay una hay como un... Una política encerrada en su propio laberinto que le está costando... Esta es la percepción que veo de afuera. Bienvenido a la política. La política es esa administración de esas tensiones y es ese espacio de consenso y de diálogo. Todo esto que espero haber sido clara en algo que es bastante
interesante y para la Argentina definitorio y constitutivo como nación dentro de nuestra juventud, mirándonos históricamente en la institucionalidad, asumir que hay una obsolescencia en un sistema porque la matriz productiva y porque el mundo va cambiando y lo que va pidiendo la Argentina es un tema, pero lo hemos podido hacer sin tener restricciones durante muchos años externas, ahora las volvemos a tener y esto es un drama, pero lo hemos hecho en un ámbito democrático y en un ámbito donde las instituciones han funcionado. O sea, esta tensión se puede ver porque existe un espacio donde discutir. Totalmente, sí, yo creo que ese fue el eje central, digamos. No es casual que hace 40 años estamos en el estado en que estamos, de democracia pura, concreta, con aciertos, con errores. Yo, el cuestionamiento... Pero cuando hay riqueza... va a haber tensión. Pero siempre va a haber tensión. Yo lo único que digo es, teniendo las posibilidades, yo a veces la percepción que tengo es que la política no está a la altura para poder marcar las diferencias, digamos, con las tensiones y administrarlas las tensiones. Yo digo, quedó demasiado... demasiado lejos todo eso y no se está encontrando... caminos de para al menos que la sociedad pueda percibirlo mucho mejor. O sea, hoy lo que está pasando, digamos, con, te diría, las coaliciones tradicionales, uh-huh. O sea, de alguna manera lo que estamos viviendo hoy en la Argentina tiene que ver con una ruptura muy fuerte, no con la política. Yo no creo que la sociedad haya roto con la política. La sociedad lo que empezó a cuestionar es a una dirigencia política que le dice, che, muchachos, miren no, también a nosotros, no se miren entre sí, todos es, ustedes. Es lo previsto en el ritmo de la democracia, en el ámbito de la democracia. La palabra política creo que la estás planteando estrictamente para refiriéndote a los partidos políticos, pero política también hacen las instituciones de la sociedad civil, sí. La política también las hacen las empresas. Política es... el sindicalismo. Es una manera de abordar las dificultades o las tensiones que existen en una sociedad. Y precisamente el ciudadano común se expresa y lo ha podido expresar y creo que ha habido un mensaje claro que uno lo debe respetar, debe leerlo, entenderlo y en el ámbito de las instituciones de la democracia, como también así recoger el guante todas las instituciones que hacen política, no solo las de los partidos políticos y las que representamos los estados, debe reflexionar. Digo, esto es un mensaje para toda la sociedad y toda la política. Hablamos en las políticas públicas, esto es una demanda clara de la sociedad de mayor especificidad y eficiencia de un estado que administre esta tensión y que ponga un límite en la concentración y en la pobreza. Algunos sectores se posicionan de un lado y otros sectores, partidos concretamente. El peronismo claramente tiene en su esencia la protección y el cuidado del más débil y en eso debe rediseñar sus instrumentos públicos para que esto que a lo que la gente te está diciendo basta, ya no se tolera. Crear instrumentos eficientes que vuelvan a un equilibrio o una mejora calidad de vida en términos generales. Yo específicamente puedo hablar con seriedad o con responsabilidad del sector agroalimentario y de lo que es el sector productivo, que ocupa territorio, que genera empleo y que produce aquello que por más que en el mundo esté pasando lo que esté pasando, cambio de paradigma, de ideologías, de nuevas estrategias tecnológicas, de comunicación científicas, de lo que se nos ocurra, que se nos vuele a la cabeza, anclar la política universal o de este planeta en que cada ser humano va a seguir comiendo, respirando y tomando agua. Y esas tres condiciones, esos tres derechos son básicos. Y los países que somos excedentarios en la producción de alimentos y tenemos agua y energía, tenemos una responsabilidad enorme. Entonces creo que Argentina y la región de América Latina tienen una responsabilidad política respecto de estas cosas básicas, porque
todo el nuevo paradigma viene como para imponer miedo y alocar y te desposiciona. Pero nosotros creo que tenemos una enorme suerte y oportunidad de tener espacios de discusión política y de tener una responsabilidad. Entonces, más temprano que tarde, creo que esto va a ir resolviéndose en un sentido positivo. Hacemos una brevísima pausa. Dale. Y después, por ahí quiero... ¿Entendés lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Más o menos. No, se entiende perfectamente, y sobre esa base, en esas transiciones que estamos viviendo políticamente ahora, es un poquito con nuevas figuras que van surgiendo en este largo año electoral, charlar un poquito de eso. Breve pausa y seguimos. Dale. Bueno, seguimos con Carla, y un poquito, Carla, es por ahí posarnos en la actualidad. Uh-huh. Estamos a casi 40 días de una elección donde puede surgir una nueva conducción política en la Argentina. En un proceso largo, que empezó en febrero con las internas abiertas en la provincia de La Pampa. Este próximo domingo hay elecciones a gobernador en el Chaco, o sea que venimos transitando. ¿Qué expectativa tenés? ¿Cómo lo estás viendo? Sos una mujer que hace muchos años que estás en política, al menos para darnos, quisiera saber un planteo general de cómo lo estás viendo. Me preocupa bastante que no esté primero en la agenda el estado de situación actual de nuestro país y de nuestra población respecto de la pobreza, de la dificultad de acceso a los alimentos básicos, de la necesidad de reordenar y de hacer más eficiente al Estado para proteger a los más débiles. Esto, y están en agenda cuestiones más frívolas, por así decirlo. Estamos en un momento del mundo de cambio de paradigma en todo, también en las miradas y en los análisis de la política y en la construcción de liderazgos. Pero lo que no cambia es esta cuestión de base de que la democracia construye instrumentos para generar equilibrios e igualdades. Y de esto no se está conversando mucho porque, bueno, también entiendo que somos un país muy joven, que tenemos más posibilidades de ayornarnos a este nuevo paradigma por esta juventud. Somos un país muy, muy que ha dado, por nuestros orígenes, somos bastante creativos frente a estos dilemas, digamos, internacionales y también locales. Y creo que estamos en un tiempo de espera o de expectativa también de surgimiento de nuevas ideas y de nuevos liderazgos, y que la emoción también nos juega una mala pasada a veces en mirar cosas que se ocultan. No sé si soy clara, pero en el escenario hoy me preocupa que haya poca atención a los problemas reales estructurales y a poder pensar cómo se sale de esto, que no va a ser de una manera rápida ni inmediata, como en el mundo este paradigma está esperando que sea automáticamente. Sí, ¿no? Sí. Yo lo que creo que acá se le agrega en el análisis que estás haciendo también una gran fatiga de la sociedad, ¿no? Un gran cansancio de la sociedad que acelera tiempos. Digo, yo estaba viendo la región. Vos tenés gente, digamos, generaciones nuevas como en Chile, que llega Gabriel Boric y rápidamente la sociedad empieza a hacer algún tipo de reclamos que le está costando, digamos, responder. Está pasando en Colombia con Gustavo Petro.
pasó en Ecuador con Guillermo Lasso, y te marco diferentes ideologías. Lo de Perú con Pedro Castillo. Me parece también que hay un reclamo muy potente de la sociedad. Y lo, yo me acuerdo un día escuchando a un ex candidato a presidente, Rodríguez Larreta, decía: había una norma no escrita en política que hay que pasar los primeros 100 días, como que hay una luna de miel larga de 100 días. Hoy, ante los reclamos y necesidades, estamos hablando de 100 horas. Y me parece que esto es una realidad que está pasando en toda la región y que creo que va a pasar en la Argentina, gane quien gane en octubre, o es muy factible que se dirima en noviembre, ¿no? ¿Cómo contenés esa ansiedad, ese reclamo? Porque, como bien planteas vos, hay mucha gente que la está pasando mal y está haciendo muchos esfuerzos desde hace mucho tiempo. Y no solamente con este gobierno, o sea, que lo podés jugar bien o mal, sino que esto viene de hace años ya. Hay una responsabilidad enorme en el conocimiento del problema, de la dificultad. Y esto, sin duda, que lo tienen quienes vienen precisamente de ese territorio de administrar políticas o de definir cuáles son los instrumentos para que estas tensiones que se generan en esta inequidad se resuelvan como instrumentos administrativos, ya sea leyes, normas, programas, financiamientos y direccionamiento de fondos de un lado a otro. Sin duda, quien haya venido, quien haya hecho el proceso de este conocimiento y este diseño de instrumentos para poder generar una transformación y resolver el problema, es para mí sin duda el más indicado para cualquier dificultad que tenga que enfrentar una nación, una provincia o un municipio. Digo, el camino de comprender lo que es la administración de las tensiones y de crear un instrumento que resuelva, en mi caso, desde lo personal, es mi historia propia de vida en la política. Y creo que los dirigentes que han surgido con este historial son los que más capacidad y más chance tienen de poder comprender la diversidad de problemas con la que se enfrenta el mundo hoy. No hemos hablado de otras cuestiones más complejas que también nos atraviesan, como cambio climático como título, pero digamos lo que te va a definir o no, si vos tenés o disponés o no de alimentos o de energía para la población, que eso es ya de hoy para mañana, ni hablemos de problemas más sociales, más digamos, dañinos como narcotráfico o bueno, estructuras que te van imponiendo día a día una agenda que si no tenés ese dinamismo de comprender el problema. Y fundamentalmente, con esto sí, por ahí agradecerte cerrando esta charla, si no tenés ese dolor de panza o dolor de alma cuando vos ves a alguien que está sufriendo por alguna de estas causas y no te provoca esa rebeldía y esa con seriedad, con respeto y con cordura, ¿no? Para tener la visión de que podés cambiar esa realidad, no es prudente, digamos, como seguir ese camino en esa dirigencia o buscando ese perfil, digamos. Y en esa misma línea también veo una nueva camada de dirigentes políticos que yo llamo los sub-40 y sub-50, que van a empezar a tener un rol protagónico, ya sea como intendentes, ya sea como gobernadores, como legisladores. O sea, me parece que se empezó a dar una renovación de cuadros políticos, muchos de ellos nacidos en democracia. Después de 40 años empieza a haber un grado de mutación, que yo coincido con vos, o sea, coincido en que lo que viene en la medida de preparación, diálogo, consensos y objetivos hacia dónde queremos ir. Yo en eso soy siempre... Nosotros somos una generación protagonistas de esta transición. Sí. Entonces tenemos que tener una capacidad de
frustración alta de respecto de dónde venimos y de intriga hacia dónde se va, un nivel de tolerancia también muy elevado para que este traspaso generacional que ya se está dando y habla más de nosotros que somos, digamos, los que tenemos esta responsabilidad de sostener el sistema democrático, de seguir generando instrumentos para administrar estas tensiones y de poner realmente blanco sobre negro cuál es esa desigualdad, ese dolor de panza, por qué te viene, no porque no te pudiste comprar o no pudiste acceder a un beneficio superior, sino que hay mucha población, digamos, cuando uno está ejerciendo una función pública, debe pensar en las grandes mayorías frente a estas dificultades y con las minorías también abordar otros instrumentos, pero la mayor preocupación, y en el mundo así debiera serlo, pero también una necesidad de federalizar o de regionalizar, que esto es la enorme oportunidad que enfrenta ahora la Argentina con una matriz productiva ya más diversa, ya no solo puesta en el centro con el sector agropecuario, ya te aparece el norte con el sector minero, Cuyo con el sector minero, petrolero y también minería en el sur, noreste, noroeste, el centro Cuyo, Patagonia. Es una nueva Argentina, es un cambio de paradigma para nosotros total y estrictamente necesario, y lo buscamos porque existieron políticas activas de desarrollo y de consolidación de estas nuevas centralidades. Ahora, salir de una institucionalidad histórica, empezamos la charla con esta tensión histórica con el sector del centro, yo creo que ya está, es otro tiempo. Ahora, la Constitución del año 94 le otorgó la potestad de estos recursos con los que la Argentina está incluyéndose en el mundo a los gobernadores. En democracia, a la institucionalidad, debiera ser y va a ser más dinámico y, digamos, las tensiones van a ser diferentes. Solo si siguen funcionando los sistemas de representación política. En otro dato que también es muy interesante, en 40 años de democracia, en general el país federal, siempre la mayoría de gobernadores eran de signo justicialista. Esta es la primera vez en el cual el justicialismo no es mayoría en las provincias argentinas. O sea, en los resultados que hay hasta ahora, Juntos por el Cambio logró hacerse de provincias, donde por ejemplo San Luis después de 40 años pierde, a pesar de que por ahí el candidato, el gobernador electo proviene del peronismo, pero digo, no surge... Pero vayamos par y paso, y ya ahora sí con esta última idea que dejo puesta aquí. Fines de los 80, principios de los 90, fue el mercado internacional, la globalización, la que hizo que cambiara dramáticamente nuestra estructura productiva e institucional. Y se imprimió en la Argentina una expansión agrícola y una periurbanización de las ciudades, concentrando el sector más pobre en áreas cercanas a las ciudades. Eso lo hizo el mercado rápidamente y el Estado no pudo ni siquiera administrar esto, ni conducirlo. Pasa años después, algún conflicto político, institucional y económico, más económico, financiero, en el hemisferio norte. Esa distracción en el hemisferio norte en ese tiempo nos dio un oxígeno a nosotros para ordenarnos y para poder establecer presupuestos mínimos de ordenamiento territorial y político. En esta nueva matriz de energía para este recambio energético mundial y también de producción y de autoabastecimiento sin poner en riesgo la matriz alimentaria, va a tener que ser el Estado y las políticas públicas quienes sí puedan conducir este desarrollo y no vuelva a pasar lo mismo que pasó como en los 80 y en los 90, que aquí y en todo el mundo, digamos, al menos en Latinoamérica, los commodities desplazaron a sus poblaciones y la pobreza y la marginalidad quedó cristalizado por decisiones del mercado. Entonces, por más que reflexionemos de la política, en un mundo capitalista el que te marca el ritmo es el mercado. Entonces, tenés que tener estas reglas de discusión con la concentración, de discusión pero, con esto más firmes. ¿Qué ruido me hace? El ruido que estoy teniendo es, pero también necesitas liderazgo de políticos.
sin duda, para poder plantear lo que estás desarrollando. Digo, y ahí es donde yo veo que hoy una de las crisis centrales que estamos teniendo es la falta de liderazgos. Van a surgir. O sea, obviamente que van a surgir. Yo coincido, digamos. Y es nuestra responsabilidad, hablar de esto, de lo que hicimos, de lo que pudimos hacer, de lo que fue exitoso, de lo que sí. Pero hay que explicarlo eso. Sí, hay que explicarlo porque claramente, como decís vos, en esa transición que se está dando de nuevas generaciones de políticos que van a tomar el manejo de la cosa pública, esa transición necesita también mucha tranquilidad. O sea, que no se va a solucionar de un día para otro. Pero eso hay que decirlo, hay que explicarlo, porque me parece que lo que está en juego acá son nuevos liderazgos. Digamos, yo creo que se rompió una etapa, terminó una etapa cuyo eje fue Cristina Macri. Digamos, simplificando totalmente. Digo, este espacio, que todavía no está lleno, me parece, se entiende también el momento que está viviendo hoy el país. Hoy hay una crisis de valores. Crisis de valores. Y el espacio primario donde eso se dirime, entre otros, como estos, cara a cara conversando, pero básicamente dentro de tu casa, dentro de tus espacios más cercanos. Sí, en los niveles familiares, sociales. Y ahí el Estado es donde debe garantizar que eso se consolide, garantizar que la comida pueda llegar a esa casa para poder comer en tu casa, para que puedas acceder a eso, para que todos los sistemas de las políticas de seguridad se vuelvan a replantear en este nuevo escenario con todas estas interpelaciones que ha tenido este sistema, la sociedad, y que sea nuevamente frente a esta tecnología que ha hecho que sobre todo los jóvenes y también los adultos entremos en otra conexión. Sí, sí, totalmente. El primer punto de referencia y sin dar grandes discursos, porque los adultos ya sabemos que no vamos a contar con toda la información ni conocer lo que nuestros hijos, amigos o chicos, que es en las generaciones donde ahora hay que poner mucho más atención, hay que poner toda la atención en los chicos, en la casa, con la familia, de cualquier clase social, y la Argentina tiene esos valores, tiene esa base que por eso creo estamos salvados. Te agradezco mucho, estamos fuera de tiempo. Voy a hacer el cierre del programa, pero estás invitada nuevamente post-elecciones. Bueno, como no, para seguir charlando estos temas. Gracias. Muchísimas gracias por estar. Gracias. Y ahora el dato futural. El dato futural que de hoy tenemos que ir a la provincia de Salta, sociedad rural de esa hermosísima provincia. Discurso del gobernador Gustavo Sáenz, recientemente electo. Desarrollando su discurso, dijo algo claro: se viene muy posiblemente el rugido del león, donde asentó claramente la posibilidad que Javier Milei sea presidente de la República. Y esto tiene que ver, ¿sabe con qué? Que en Salta, Javier Milei hizo una de las mejores elecciones en todo el país. Tocó casi los 50 puntos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto es Futurar. Pensar y hacer. Muchísimas, pero muchísimas gracias.